de pintures. Ahir va inaugurar la nit de les visions de la ciutat. No sé si veu. Sí, costa. Ahir va inaugurar la nit de les visions i avui, a partir d'aquesta tarda, diverses comunitats obriran les seves portes perquè les persones que vulguin les puguin conèixer de primera mà. Des de l'organització de la nit de les religions, afectats per la situació que s'està vivint a l'Orient Mitjà, hem pensat que era una bona oportunitat no fer l'orni, no fer veure que no passava res, sinó al contrari, trobar-nos avui aquí en una taula per mirar de ser el màxim de constructius i de positius a l'hora d'avaluar allò que les religions tenen a veure amb els conflictes, però sobretot el que les religions poden fer per construir la pau. I per això hem convidat a quatre experts en la matèria, que són la Montse Castellà, el Jorge Guzmán, l'Ahmed Maruf i el Francesc Badaflot. Comencem, doncs, presentant-los. La Montse, o Montse Castellà, és traductora i editora de textos budistes, és autora de nombrosos articles sobre dones i tradicions espirituals, és instructora de meditació i cofundadora de la Coordinadora Catalana d'Entitats Budistes, també és presidenta de Sakyarit Spain, una associació internacional de dones budistes, i directora del Festival de Cinema Budista de Catalunya i presidenta d'AUDIR, l'associació UNESCO pel diàleg interreligiós i interconviccional. No s'acaba mai, són títols, en té més, però sobretot el que té és aquí dins, però els títols també els hem de dir quan fem presentacions. Al seu costat hi ha Jorge Guzmán, que és professor de cultura hebrea i director del Departament de Diàleg Interreligiós de la Comunitat Israelita de Barcelona, una institució i sinagoga centenària que acull la comunitat jueva més gran de Catalunya. El Jorge és membre del grup de treball estable de les religions, una entitat integrada per diferents representants religiosos. El Jorge és una persona molt implicada i continuï, igual que continuï, perquè no n'hi pas a l'Ahmed Maruf, que estem molt contents que hagi pogut venir a l'Institut de Madrid, així que intentarem combinar una mica el català i el castellà perquè ens podem entendre tots. Gràcies per haver fet l'esforç de venir. L'Ahmed és activista pels drets humans i palestí, és doctor en estomatologia, expresident de l'Associació de Metges Hispano-Palestins d'Espanya i expresident de la Comunitat Hispano-Palestina a Madrid, també entre altres, de metges, comunitat de metges. Ens ha arribat només una part de la informació, gràcies. I al meu costat hi ha el Francesc Torredeflot, que és doctor en teologia, llicenciat en història de les religions i llicenciat en filosofia. És professor i investigador del Centre d'Estudis de les Tradicions Religioses i durant 15 anys va ser cap del Departament de Diversitat i Diàleg Interreligiós de UNESCO-CAT, el Centre UNESCO de Catalunya. El Francesc va ser fundador d'AUDIR i fins l'any 2021 va ser el director. I també, entre altres responsabilitats, és coordinador de la Xarxa Catalana d'Entitats del Diàleg Interreligiós, que és la xarxa que convoca el Parlament Català de les Religions. Ara que ja els he posat els títols, us puc dir que són persones que tenen l'ego molt controlat i que segur que no els agrada gens que hagin posat aquests títols, però així els podeu identificar una mica. Sí, comencem. Gràcies a tots quatre per ser aquí. Quan a la fi de la Segona Guerra Mundial les Nacions Unides van crear la UNESCO, la van dotar d'una Constitució i en aquesta Constitució diu això, entre altres coses, diu aquesta frase. Com que les guerres neixen en la ment dels homes, és a la ment dels homes on han de dirigir-se els baluars de la pau. Les religions són, sabem totes, portadores de textos, d'eines, de recursos, d'exercicis, de mètodes pràctiques, de mètodes pràctics que fomenten sobretot la pau, que són portadores de pau, que són baluars, com diu aquesta Constitució de la UNESCO, de la pau, no només en la ment dels homes i dones, sinó en tot el que conforma l'existència humana. I
per tant les religions són capaces d'obrir escletxes, d'oferir espais que faciliten la pau. I per això ens agradaria començar preguntant als ponents si ens podríem posar algun exemple sobre què creuen que ells, des de les seves tradicions religioses, o si haguessis començat aquí Francesc des d'un panoràmica més general, què ens poden aportar les religions a favor de la pau, quines eines ens donen. Sí. No sé si... Sí, sí, ara. Se sent? Okay. Bé, bàsicament les tradicions religioses poden aportar molt per la pau. És cert que el fet religiós és ambigu i a vegades la història de les religions mostra que hi ha hagut molts conflictes que si bé no han estat provocats per les religions, sí que han estat alimentats per les religions. Això és una realitat de vegades lamentable, però les tradicions religioses en si, i sobretot els seus textos sagrats, i també les persones santes i sàvies de les tradicions, són més aviat factors que donen testimoni de pau. De fet, la UNESCO diu que la literatura sagrada de les tradicions és patrimoni cultural de tota la humanitat, fins i tot d'aquells que no són religiosos. És a dir, els textos sagrats, encara que un no adhereixi a un sistema de creences, a una institució de creences, els textos sagrats ofereixen a la humanitat una saviesa de la qual la humanitat no pot prescindir, no pot oblidar aquesta saviesa, no pot viure com si no existís. I per això és important aprofitar aquest patrimoni. Això és una oferta que fan les religions a la humanitat, i no només perquè la UNESCO ho diu, sinó perquè la humanitat ho necessita, és important aprofitar això. I ara estem en una època en què la sensibilitat universal té molt d'interès en descobrir les dones sàvies i les dones espirituals de les tradicions. Jo crec que és un bon moment perquè cada tradició visualitzi les dones sàvies, les dones espirituals, que han estat mestres religioses també, a cada tradició, i els seus missatges, els seus escrits, s'han de recuperar i s'han de visualitzar. I això és un bon moment que crec que ara és un moment privilegiat per fer-ho. Ja ho estan fent moltes tradicions, però crec que encara hi ha molt camí per recórrer amb això. La segona cosa que volia dir és que també és interessant que les religions ofereixin tècniques, procediments, metodologies per treballar la unificació interior, l'harmonització interior, però també la unió i la pau amb els altres. I això és important també, que cada tradició ho comparteixi amb les altres i que totes plegades puguin avançar que aquestes tècniques arribin als seus fidels, aquests procediments arribin als seus fidels i puguin ser aprofitats perquè són útils i són un benefici per a tota la humanitat. I la tercera cosa que volia dir, i acabo ja, és que les tradicions tenen discursos o narratives ètiques. És a dir, hi ha una moral comuna de totes les religions. Per exemple, hi ha la regla d'or de la moral, que és comuna, no facis als altres el que no vulguis que et facin a tu. Això sabem pels textos sagrats, pels mestres, que això és comú a tots. Aprofitem-ho. Si sabem que hi ha alguna cosa comú, construïm sobre això comú una convivència entre tots. I això sabem que existeix, però no ho veurem amb coherència. I aquí hi ha molt camí que recorre. I després cada tradició, a part de tenir la regla d'or de la moral, té una ètica de màxims que l'impulsa a comprometre's amb els més pobres, amb els que pateixen. I això, tant el judaïsme com l'islam, com el cristianisme, com el budisme, com l'hinduisme, ho tenen. I els bahai, i això jo crec que s'ha d'aprofitar i s'ha de visualitzar que els que més pateixen, les tradicions religioses estan a favor d'ells i els prioritzen sobre els altres.
ja no tinc res més a dir. Gràcies per això. Gràcies, Francesc. No sé si ara el Francesc ens ha fet com una panoràmica general. No sé si vosaltres, des de les vostres tradicions, ens podeu donar exemples pròpiament. Ahmed, no sé si des de l'Islam nos querías dar algún ejemplo concreto de la aportación que desde el Islam se hace para... Yo estoy de acuerdo con lo que ha dicho, de que las religiones en su profundidad exigen lo mismo. Hay normas de ética, de moral, y nosotros, todas las religiones, están obligadas a coexistir de manera pacífica, de manera civilizada. Nosotros, por ejemplo, con respecto al judaísmo, el mejor tiempo cuando ellos han vivido bien es durante el Islam. Durante el Islam ellos han estado en el Estado, en la figura del Estado, en la estructura del Estado, y han sido ministros, han sido de todos los rangos. Sin embargo, nosotros como pueblo palestino, la peor historia que hemos vivido es bajo la ocupación israelí. Y esa es la diferencia de la moral, de la ética. Es que y muchas veces en la actualidad, el problema no está en la religión, está en la interpretación de la religión o la manipulación de la religión. Por ejemplo, los grupos extremistas islámicos que han surgido a lo largo de los años 2000 y pico, el ISIS y eso, fueron creados por Estados Unidos, por Israel, para sus intereses, y han manipulado a mucha gente que son musulmanes o de profetas en el Islam. Que, Jorge, si vols, sí, també una mica des del judaïsme en concret, perquè no, és divers, no podem fer blocs homogenis. No sé si voldries explicar una mica la fundació. Bueno, buen día a todos. Muchísimas gracias, ¿no?, por esta tomada al ayuntamiento, sobre todo a la UDIR, porque es un momento muy importante para encontrarnos. Permítame aclarar que nosotros somos la comunidad llueva de Cataluña, se llama israelita en recuerdo del antiguo pueblo de Israel de la Biblia, pero nosotros somos catalán jueus, nosotros no somos israelíes, que es la diferencia. No somos una comunidad de ciudadanos de religión jueva, pero políticamente cada uno es lo que es, ¿no? Puede ser de izquierda, de más izquierda, no de derecha, pero no somos israelíes. Es decir, Israel es un país, un estado con sus ciudadanos, ¿no? Por supuesto que puede haber personas sensibles a la vinculación, pero como comunidad somos autónomos aquí en Cataluña y en cada país. Quería aclarar esto para que no se me vincule con el Estado de Israel, primeramente. Entonces, la Torah, sí, nosotras, la Torah, que significa, la palabra Torah significa educación. Es decir, que somos la Torah, la Torah es un libro educativo, ¿no?, para toda la humanidad. La castellana, en catalán sería la Biblia. Biblia quiere decir Biblos, Libra, pero Torah es ora, educación. Y hay muchas referencias a la Pau, muchas parábolas. Pero como uno estudia y lee la Torah, como cualquier libro sagrado, siempre uno encuentra nuevas interpretaciones. En este caso, la Pau vinculada a una situación actual. Hay dos momentos en la Torah, que es un libro que fue escrito hace más de 3.000 años. Hay dos momentos. Uno es, se puede hablar de una fenomenología con la sociedad civil, con el pueblo.
Y es el momento en que el pueblo de hebreo está en el desierto, ha salido de la esclavitud a la libertad y tiene que aprender a vivir en libertad, porque 300 años fueron de esclavos. Y el líder, el coordinador, el mestre, era Moshe, Moisés, en árabe es Musa. Y Moisés tenía este rol de ser político, líder, conductor, mestre, escuchar todas las quejas y vivir en un estado, por un lado, de compasión, pero de tensión también. En su hermano, al Sunchakma, a Aarón, es quien va a ser al sacerdote, la parte espiritual. Y el pueblo amaba a Aarón más que a Moisés. Moisés es el que trabajaba todo el día, Aarón solo en el templo, ¿no? Pero Aarón tenía el espíritu de paz. De Aarón se decía esto en hebreo: Oef Shalom, Verodef Shalom. Él amaba la paz y perseguía la paz. Los jesuitas tienen una frase parecida, es ama la paz y búscala, ¿no? Y esta es la diferencia entre un liderazgo sociopolítico y un liderazgo espiritual, lo que podemos aprender de la Torah en tiempos actuales. Y el otro vínculo, que para mí es el más importante, que me enseña la Torah, que aprendo de la Torah, es el fenómeno de una cosmovisión sobre la paz. Y ese fenómeno de la cosmovisión nos la da la Torah en el séptimo día, cuando dice un día de meditación, de descanso, de no trabajo. En el judaísmo es el Sabta, en el cristianismo el Yumench, en el Islam el Divendres, no importa qué día de la semana. Un día de meditación en que no hay que trabajar, hay que parar. Shabbat quiere decir precisamente parar, meditar, contemplar la naturaleza. No podemos hacer trabajar a ningún animal, ni para el arado, ni a las vacas, ni a los burros. Deben también descansar. No se puede trabajar la tierra, ni sembrar, ni cosechar. La tierra debe reposar. Naturaleza en un estado de armonía. ¿Y qué hacemos nosotros al ser humano? Contemplar esa armonía. Para aprender de este reposo, de esta serenidad, ¿para qué estamos en el mundo? Han pasado, miren, 3.000 años y continuamos igual. 5 o 6 días de trabajo y un día de descanso, nada más. Me decía un alumno, no es mejor al revés. Descansar 5 días y estudiar uno. Oh. Pero ese día continuamos con el mismo sistema de vida y aún la humanidad, como decía Francés, no aprendió a respetar, contemplar y compartir esa naturaleza común para todos los seres humanos. Gracias. Des del budisme, perquè hem posat exemples molt concrets, no sé si també des del budisme ens podries explicar alguna cosa. Bon dia a tothom. Des del budisme, o simplement seguir, perquè el que podria dir del budisme és el mateix que esteu dient vosaltres, vull dir, esteu tocant l'essència de les religions. Si té un cantó, les religions, com també s'ha dit molt bé, s'ha dit aquí, segons com, poden ser, depenen molt de la interpretació que se li doni, sí que les religions siguin la causa, diguem, de les guerres, això, jo, sincerament, ja ho he vist aquí, amb aquests testimonis del que es parla. Realment, si parlem de la essència, del que és de veritat, l'essència de les religions, és impossible que siguin, vull dir, no pot ser, són les persones, en tot cas. Llavors, jo crec que també com ha acabat la còrnia, o sigui, l'ésser humà, no? Ha començat la Clara repetint aquesta, citant, no?, aquesta frase de que les guerres, alguna cosa així, les guerres neixen en les ments dels éssers humans, per tant, també la solució a les guerres, la pau, també ha de néixer en les ments dels éssers humans. No oblidem això, perquè
si no podem quedar-nos pensant en les ancians o preparant o en com ho fem això? És l'individu, o sigui, la persona. La persona seria el nucli per on ha de passar tota la transformació, per tant, perquè si no passa això que ens anem repetint constantment. Perquè no hi ha una transformació interior, de veritat. I crec que això, les religions, evidentment, ho aporten, això. O sigui, la dimensió espiritual de les religions és el tresor, no? És el llegat de saviesa que hem d'intentar d'alguna manera que no es perdi. Perquè si perdem això, ho perdrem tot. És allà on es troba, però hem de trobar, o sigui, aquesta dimensió espiritual, aquesta capacitat de la contemplació que deia el Porquet. Genial fer un dia a la setmana, però és del dia a dia, des que ens llevem. Perquè molts podem anar, per exemple, a manifestacions a favor de la pau o en contra de la guerra, no? I, evidentment, i potser per dins, si no, o sigui, la nostra atenció està normalment col·locada a l'exterior. I, a més a més, el nostre entorn ja ens ho porta, això. Hi ha molts estímuls, cada vegada més, música, llums, pantalles, tot cap a fora. Hi ha de moment que hem de fer aquest xip. I veure si fent aquest gir, veure i sentir si a dins teu estàs cultivant realment la pau o estàs cultivant l'odi. Perquè podem anar a manifestacions, no? A favor, en contra, o que sigui, en contra de la guerra, o a favor de la pau, i per dins anar cultivant l'odi. Perquè estàs en un dels bàndols. És molt difícil tot això. Perquè, clar, és normal, disposem del bàndol de la víctima d'aquell moment, però hem de tenir present que tot canvia també i que tots som interdependents. El que avui és víctima, després demà serà l'agressor. I si no hi ha aquest canvi interior que realment ja no et faci canviar res, que ho tens molt clar, que és això, doncs anirem sempre a l'altre. No sé, quan hi ha moltes coses que podem anar dient. En aquesta línia, Jorge ha citat els jesuïtes, un jesuïta, el Xavier Meloni, no? Parlava de que ell quan va a trobades interreligioses, quan va a llocs on persones de diferents tradicions parlen, ell ha après a distingir entre les persones obertes i les persones tancades. No? Les persones tancades són aquestes que ja van a la taula o és igual, quan es troben algú ja saben el que diran, ja saben que no els modificarà res a l'opinió o al sentiment d'un altre, mentre que les persones obertes són aquelles que estan obertes a empatitzar, a comprendre amb l'altre. I clar, quan empatitzes amb l'altre i intentes comprendre'l, doncs modifiques també a tu, no? Això també té molt a veure doncs, amb el que diuen alguns sociòlegs com Joan Estruc o Johan Galtung, però ara no m'allargo amb això. No sé qui voldria parlar ara, però una mica en aquesta línia us sembla important aquesta distinció, no? Vosaltres heu dit no són les religions, són les persones, i dins de les persones us sembla important fer aquesta distinció entre els tolerants i els intolerants? Ara, per exemple, no, amb el conflicte entre Israel i Palestina veiem molt a les notícies bastant una simplificació com de dos blocs homogenis. No sé si ens ajudaria a poder fer aquesta distinció entre els oberts i els tancats o no. No sé si és una bona... Si me permitéis, yo estoy totalmente de acuerdo en que no es la religión, sino instrumentalizar la religión. Y ejemplo más claro, ahora, desde que empezaron a gobernar los grupos ultra religiosos en el gobierno, hemos visto y hemos asistido de manera brutal a la hora de practicar la política. Un ejemplo reciente, ayer una incursión del ejército de ocupación israelí en la ciudad de Jenin
han entrado en una mezquita y empezaron a rezar. Eso es una provocación y eso es incitar al odio y es estimular los otros grupos radicales para que enfrentarse. La religión, para que pueda coexistir cualquier tipo de religión en cualquier tipo de sociedad, debe haber moral, ética, igualdad, respeto al otro. El problema actual en Israel, que no ven otro pueblo en la tierra de Palestina, ven solo a judíos y no quieren saber nada de otra religión, hasta el cristianismo. Ellos tienen hace poco la festividad judía, hay una costumbre, una tradición, escupir al cristiano, y han bajado en Jerusalén, cualquier cristiano lo escupía, y eso ha provocado también manifestaciones. Entonces, es cuestión de instrumentalizar la religión para objetivos políticos. El conflicto en Palestina, desde el punto de vista palestino, no es religioso, es nacional. Nosotros tenemos nuestra tierra, está ocupada por fuerza de ocupación. Nosotros, desde que empezó el movimiento nacional palestino, reclamamos un solo Estado para todos sus ciudadanos, sea lo que sea su religión, su convicción. Nosotros, nuestras filas políticas, hay judíos que reclaman, no reconocen al Estado de Israel porque luchan contra el sionismo, que es el padrino de este proyecto colonialista en el Estado de Palestina. Asistimos a la guerra de Gaza. Yo no diría guerra, es un genocidio en todas las condiciones. Cortar agua, cortar luz, dejar a la gente ahora, en pleno invierno, en la calle. A lo largo de los 360 kilómetros cuadrados de Gaza vivían 2.300.000 personas. Ahora todo el mundo lo han agrupado en un terreno de 30, 40 kilómetros, lo que es la ciudad de Rafah. Y ahora, ayer han bombardeado ahí, han bombardeado hospitales. No hay reglas. Entonces, es lo mismo que en la religión. Si no hay reglas, no hay normas que respetamos, entonces no va a haber ni. Porque ahora, imagínate, ¿cuántos niños se han muerto? 18.400 personas han muerto. El 70% son mujeres y niños. Entonces, estamos asistiendo a una generación de huérfanos. ¿Qué yo lo voy a pedir a ese grupo de niños que van a crecer sin padres, sin madres, sin educación, sin hogar, sin ambiente, educación familiar? ¿Quién le va a educar? Y eso es lo que hace Israel. Israel tiene que reconocer al Estado palestino, tiene que reconocer al pueblo palestino, a su derecho de autodeterminación. Si no hay igualdad, no va a haber nunca paz. Y yo aquí puedo puntualizar de que la religión puede jugar un papel muy importante cuando las cosas se miran de una manera positiva. Hay que educar a la gente a coexistir, a vivir en paz, pero mirar a todas las personas de somos iguales ante la ley, ante la legalidad internacional. Israel se ha materializado durante estos años su política porque nunca ha rendido cuenta a nadie. Y eso tiene parte, o la mayor parte de la culpa, la comunidad, o lo que se llama la comunidad internacional, incluido la Unión Europea y Estados Unidos, son los que protegen, no rinden cuenta a nadie. Asesinan niños, tienen cadáveres secuestrados de palestinos muertos de hace muchos años en sus cárceles. Lo que se ve en Palestina en la actualidad no se ha visto jamás a lo largo del siglo pasado. Gracias. Gracias, Ahmed. Gracias. Sí, yo
Después de todo lo dicho, yo quiero poner el foco en la construcción de la paz desde las religiones. Pensar que en Europa la Ilustración trajo un conflicto entre las religiones tradicionales y la racionalidad. Esta racionalidad tendió a presentar las religiones como hijas y fruto de la pura superstición. Por lo tanto, como factores de toxicidad social. Esto es la Ilustración. Esto ha hecho que muy, muy a menudo en Europa y en todo el mundo occidental la religión en el ámbito académico apareciera como algo peyorativo, con un estereotipo donde se menosprecia la religión, se generaliza la religión, se la identifica de manera simplista con la superstición y con la irracionalidad y por tanto con el prejuicio para el ser humano. Pero no se ha hecho el trabajo serio de discernir qué es positivo en la religión y qué es negativo, que ahora un poco apuntabas tú. Habrá que hacer este trabajo para que en el futuro pueda haber paz. Habrá que hacer el trabajo de discernir qué elementos en la religión son humanistas, se construyen alrededor del bienestar del ser humano, y qué elementos son tóxicos para el ser humano en las religiones. Y esto, los primeros que lo tendrán que hacer, son los de cada religión. Dentro del cristianismo, somos cristianos los primeros que tendrán que mirar qué hay de humano en mi tradición religiosa y qué hay de inhumano en mi tradición religiosa. Dentro del judaísmo, lo mismo. Dentro del islam, lo mismo. Dentro del budismo, lo mismo. Y esto, ya digo, no se ha hecho. Ahora estamos en la primera fase de la historia en que, gracias al diálogo interreligioso, y esto hay que decirlo claro, no es propaganda, es una realidad, es posible encontrar instancias más neutras, más equilibradas, más desde la equidad, no desde la supremacía. Y estas instancias desde la equidad permitirán un discernimiento de dónde está la hard religion, la religión tóxica, y dónde está la soft religion, la religión humana, tierna, la religión. Y esto no lo digo yo, lo dicen sociólogos, como ha dicho antes, apuntado antes Clara, pero lo dice el sentido común, lo dice la UNESCO, también es una instancia que lo dice a menudo. Ahora, el problema no es ya entre religiosos y no religiosos, como era en la Europa de la Ilustración. Ahora el problema es entre intolerantes y tolerantes, sean o no sean religiosos, porque también hay intolerantes no religiosos, porque todos sabemos que hay intolerantes no religiosos, ateos intolerantes, los hay. El problema no es, pues, la religión, estamos plenamente de acuerdo, el problema es si vamos a construir una humanidad tolerante, acogedora, con ternura, menos patriarcal, o vamos a construir una humanidad del odio, intolerante, que perpetúe las situaciones de supremacía. Este es el gran desafío. Yo pienso que aquí tenemos una obligación, todas las tradiciones y todas las convicciones no religiosas también, de trabajar por una educación de la ciudadanía que esté basada en el cultivo de la cualidad humana profunda, en el cultivo de la cualidad humana profunda que es transversal a todas las tradiciones. Ya está bien de educar a los niños en todo menos en el cultivo de la cualidad humana profunda, educar a los jóvenes en todo menos en el cultivo, todos preocupados para que sepan utilizar las tecnologías, es cierto, pero hay que educar también en el cultivo de la cualidad humana profunda. Voy a interrumpir. Desgraciadamente sabemos los dos caminos donde llevan, todos sabemos. Esto lleva a la guerra, a la muerte, a la destrucción. Y lo otro lleva al bienestar, al desarrollo, al avance. Y seguimos haciendo lo mismo. Pues construyamos una gran conspiración, sí, una gran coalición para hacer esto posible. Y a los políticos ya los pondremos a tono. Si no están a tono, los vamos a poner los religiosos. Totalmente de acuerdo.
Qui més vol intervenir? No, per molt. Gràcies, Francesc, per aquests ànims que ens dones, totalment d'acord. I això que deies, no? que també, o sigui, les religions han de passar per un període de transformació, i dic que això cada comunitat s'ho ha de plantejar bé mateixa, no? cada religió interiorment. Clar, o sigui, hi ha una part que és més estructural, potser, de les religions que evidentment, o sigui, perquè les religions puguin ser vehicles de transmissió d'aquesta essència que estem parlant aquí, d'aquesta qualitat humana, no? Doncs han d'anar-se també ajustant i enviant a les èpoques en què es troben, o sigui, no és cap cosa estranya. Llavors, ara ens trobem, per el meu parer, és que ens trobem un moment molt delicat en què encara portem tot el condicionament d'anys i anys i segles i segles de tot el condicionament del patriarcal, diguem, de la regió. O sigui, aquestes estructures jeràrquiques, piramidals, aquesta visió fragmentària de la realitat, aquesta posar la natura de les dones i els animals estan a baix i els homes blancs a la punta de la piràmide, tot això ha de canviar. Vull dir, no podem fer una altra cosa, sinó per elles mateixes les estructures que aniran caient. Llavors jo crec que justament ens trobem en aquest moment, no? Que en aquesta estructura, no? de la religió és que és sempre es valora més, diguem, tot el que està relacionat amb els aspectes l'aspecte masculí i tot el que és femení, doncs queda totalment fora d'això. Això ha sigut així i tot aquest canvi és ara quan ho hem d'arribar a fer. O sigui, s'ha parlat de, per exemple, de competició, que seria un aspecte relacionat amb el masculí, i s'ha parlat també de l'equitat, que seria una miqueta el futur, que està relacionat amb l'aspecte femení. Amb això no vull dir que siguin homes i dones. Tots tenim la nostra part femenina i masculina. Però durant segles hem estat, d'alguna manera, donant un sobrevalor a tot el que és relacionat amb el masculí. No? La raó, la religió fragmentària, la religió dels quatre, per entendre's. No? I així, i totes les altres actituds, que també formen part de la nostra naturalesa, doncs han estat. Jo crec que ara estem en aquest moment de deixar també que les religions hi hagi aquest nivell, que es vagin transformant i que es vagin amollant en l'època en què estem ara, la visió en la qual tot està interrelacionat, tot és interdependent, aquesta visió holística que ara s'està d'alguna manera fomentant a dins la nostra, doncs la religió ha d'estar també d'alguna manera en sintonia amb aquest canvi. Jo penso que i d'aquí doncs podem potser educar d'una altra manera més cap a la pau als éssers humans. Però hi ha moltes coses que podem anar dient. Qui més vol dir? A Jorge. Gràcies. Bueno, yo pienso cuando un conflicto permanente. Yo coincido contigo, Ahmed, que el conflicto es entre los gobiernos, no entre los pueblos. Es entre los políticos, no entre los seres humanos. Y coincido muchísimo en lo que tú has dicho, Francesco, que el problema estaba en el estereotipo que se hizo sobre las religiones. La otra vez en un congreso que había sobre religión y trabajo, se decía, cuando un religioso busca un trabajo aquí en Cataluña y va, una mujer va con el pañuelo, ¿no? Con el buscador. Entonces, si es musulmana, muchas veces le rechazan el trabajo. O si va un religioso, un judío quizás, si va con kipá, o un mosén, si va con una cruz. Hay un prejuicio que quedó a la religión. Hay un prejuicio,
siempre las personas dicen, ustedes los religiosos, ustedes, hay un, y es un desconocimiento. Una cosa es la religión como valor de transformación social, y otra cosa son las personas que llevan la religión, los seres humanos, y sobre todo los líderes religiosos. La historia demostró que la mayoría de los líderes religiosos se han aprovechado de la religión en su propio beneficio material. Han impuesto ante la ignorancia de las clases populares que no tenían acceso a la educación, la religión era una clase sacerdotal de todas, judíos, musulmanes, los budistas en el Tíbet, eran los que sabían, los que dominaban, y el pueblo aceptaba. Bueno, se metían en política, siempre estaban al lado de un poderoso, sea un rey, sea un presidente, pero la religión es la base de la constitución de cualquier país democrático. ¿Qué dicen las religiones? Hace 3.000, 4.000 años, tanto en los textos del hinduismo, del budismo, el cristianismo, el judaísmo, al Corán, el Islam, ¿qué dicen? No robarás, no matarás, no codiciarás, amar al prójimo como a sí mismo, prohibido cobrar intereses. Se ha globalizado la especulación y ahora debemos, como decías tú, globalizar la solidaridad, la espiritualidad. Cuando en la Biblia, en la Torá, en los libros dicen, en una economía no puede cobrarse intereses y todo lo que estamos sufriendo es interés. No podemos pagar una habitación, no podemos pagar una casa, vivimos endeudados antes de nacer. Cuando se dice en la Biblia, en el Torá, que las deudas que tiene una persona con otra durarán solo 50 años y se perdona la deuda. Esto está escrito hace 3.000 años. Y hoy todavía los gobiernos nos hacen arrodillar ante el Fondo Monetario Internacional a ver si nos dan 2 o 3% más. Cuando está prohibido eternizar las deudas. ¿Por qué eran 50 años o 70, como le dicen, el jubileo? Para que las próximas generaciones, o sea, los hijos y los nietos, no acarreen esa deuda, puedan comenzar un proyecto nuevo. Esto hoy es revolucionario. Los religiosos dieron una mala imagen, pero yo les digo, cuando nosotros escuchamos hablar Francisco, San Francisco de Asís, este hombre de Asís que dejó su legado, dejó su título de príncipe, ¿no? era de la clase alta, ¿verdad? Y se dedicó a caminar con el pueblo. Su hermana Clarisa, amamos a esta persona. Cuando vemos a Ignacio de Loyola, que meditaba en una cueva y no estaba con el poderío, amamos a esta persona. Los referentes espirituales no se encerraban en la propiedad privada. ¿Qué quiero decir? Ni Muhammad, la paz sea con él, ni Moisés, ni Jesús, ni Gandhi se encerraban en una iglesia, que es una propiedad privada, en una sinagoga, que es otra propiedad, en una mezquita. ¿Dónde predicaban ellos? Lugares públicos. Iban a las plazas, a donde estaban los necesitados. Debemos recuperar ese mensaje para transformar el mundo. La propiedad privada es lo que provoca estas guerras, la ambición desmedida. No puede haber fronteras cuando el mundo es para compartir. Y esto lleva a veces a que el dolor, a que el sufrimiento nos hegemonice. Yo tengo esperanza siempre. Yo creo que en un mañana, siempre digo, finstaba, hay un mañana. Pero debemos manifestarlo en la práctica.
La paz no es una evocación romántica o platónica. Hay que luchar, buscar la paz. Hay que lograrla. Lo que estamos haciendo ahora es una invocación por la justicia y por la paz. Desde una mirada mucho más allá de nuestras fronteras. Es un desafío. El problema actual de las religiones, creo yo, es que tenemos diálogo interreligioso, intercultural. Lo que no hay es intrarreligioso, no hay diálogo intrarreligioso, no hay diálogo entre las comunidades, es decir, jóvenes judíos, musulmanes, cristianos, budistas, mayores, conocerse uno con otro. A veces parece una herejía entrar a un templo budista. Tenemos que empezar un diálogo intracomunitario entre las comunidades para empezar a alcanzar eso. Y esto es lo que va a generar realmente la denuncia de los conflictos, la denuncia de las armas. No hay guerra que se justifique. No hay guerras de justicia. Las guerras siempre responden a los multinacionales que fabrican armas. Siempre ellos se van a beneficiar con eso. Lo que debemos buscar nosotros es liberar esta mística, liberar este concepto. Cuando cae un palestino, un israelí, cuando cae un nutzi, un tutsi, no cae un israelí, un palestino, un tutsi, un kurdo, caen seis seres humanos. Debemos tener que empezar a empatía por los seres humanos. Y por ahí, aunque parece difícil, yo le voy a dar ejemplos de cómo esto a veces se puede lograr. Cuando continuemos un poco en este avance, que esto sí es posible. Gracias, Jorge. Simplificant molt, l'Ahmed ens deia, sense justícia no hi pot haver pau, l'Ahmed ens deia, sense canviar les estructures jeràrquiques no hi pot haver pau. El Jorge deia, sense coneixement no hi pot haver pau. I tu que et deies, però hem de començar nosaltres, hem de començar i els polítics ja els canviarem, no? Com ho fem per restaurar totes aquestes injustícies que ja s'han comès? Com ho fem per sanar tot aquest dolor que ja ha estat i que no hem curat? Com es fa això? Bueno, es una gran pregunta, no es fácil. Yo pienso que lo más importante es tener empatía y reconocer, primero reconocer el mal que se ha hecho. Las tradiciones religiosas han de ser honestas en sí mateixes y reconocer los errores que se han comès. Y esta fase de reconocimiento público passa per dir-los, per formular-los públicament i també pot ser per fer incorporar a la memòria històrica aquests errors que s'han comès, normalitzar-los. Penseu que normalment a l'interior d'una tradició religiosa, quan hi ha una pàgina fosca, es té tendència a no tocar el tema. És a dir, es calla, es silencia. És com les famílies que hi ha una història dins de la família negra, fosca, ningú parla. A les institucions religioses i a les comunitats religioses passa el mateix. Quan hi ha una història fosca, per exemple, ara entre els cristians, a les facultats de teologia, ningú parla de la Inquisició. Ningú parla tampoc de les creuades. No en parlen, però no pot ser. La Inquisició i les creuades són història. S'han de reconèixer els errors que s'han comès. No podem fer veure que no ha passat res. Quan ha passat alguna cosa, hi ha hagut gent que ha patit, hi ha hagut víctimes, morts, perseguits, exilats. S'ha de reconèixer això. I les tradicions religioses tenen els recursos espirituals per poder-ho reconèixer amb dignitat, amb honestedat i amb humilitat. I això s'ha de fer públic. S'ha de fer públic. Després, en un segon moment, jo penso que és important treballar
tots aquells recursos espirituals que les tradicions tenen per ajudar a sanar els que estan malament, és a dir, els que pateixen. Les víctimes, les filles de les víctimes, se'ls ha d'acompanyar. No se'ls pot deixar sols. Oi que aquí, a l'estat espanyol, l'estat espanyol sempre s'ha compromès amb les víctimes del terrorisme? Oi que ho veiem a la televisió sovint, com hi ha solidaritat, tenen uns drets especials, se'ls mime? Doncs també a les víctimes de les tradicions religioses se'ls hauria d'ajudar. Ara tots sabem, perquè tothom en parla, les víctimes de la pederàstia d'alguns capellans catòlics. I ara es demana fins i tot que hi hagi una compensació. Però també hi ha d'haver tot un projecte de sanació, d'acompanyament d'aquestes víctimes, des de la pròpia tradició religiosa. No se'ls pot només donar uns diners i dir, bueno, i ara ja està, eh? Aquí com si no hagués passat res, perquè jo tinc identitat. No, no. S'ha de fer, des de la tradició religiosa, tot un acompanyament espiritual d'aquestes persones que han estat víctimes d'una religió, d'una manipulació de la religió, no ho oblidem mai això, però que ha estat assumida per la institució. Perquè la institució a vegades ha estat còmplice d'aquesta manipulació de la religió. I això s'ha de fer tot un treball des dels mestres espirituals, des de les organitzacions, les escoles, les esglésies. S'ha de fer tot un treball d'acompanyament i de sanació de les víctimes. I això és important. S'ha de fer també una educació en cultura religiosa generalitzada. No pot ser que es puguin fer estereotips i hi hagi prejudicis i incitació a l'odi d'aquesta manera, amb tota impunitat, confonent a la població i fent passar per judaïsme el que no és judaïsme i fent passar per islam el que no és islam. Jo recordo una fàtua que va fer Tahir al-Quadri, un pakistanès, contra els famosos terroristes de l'11S. En aquesta fàtua, que té 115 pàgines, ell demostra, des de la legislació islàmica, que no són musulmans, que aquells senyors que van fer-li atemptat no eren musulmans. I ho demostra. Aquest senyor va tenir el valor de dir, com a musulmà, com a líder islàmic, això no és islam. Doncs això ho ha de fer tothom. A cada tradició hi ha el mateix problema. I això, una manera d'evitar-ho, que es faci públic, que es socialitzi aquest discerniment, és que hi hagi cultura religiosa a tot arreu, generalitzada, de manera que ningú pugui manipular la religió. Hem d'aconseguir que la possibilitat de manipular la religió sigui cada vegada menor. Perquè és veritat que, com apuntava Montse, ara tenim una època en què hi ha molta més cultura, molta més informació, tenim la xarxa, i ara qualsevol de nosaltres pot llegir l'Alcorà, pot llegir el Bhagavad Gita, pot llegir el Dhammapada budista, qualsevol. No ens manipularan els falsos líders religiosos. És més difícil ara que hi hagi una manipulació perquè tenim més recursos, més informació, però l'educació a l'escola sí que és important. No és un tema menor aquí. Una educació amb cultura religiosa i convencional generalitzada. I també s'han d'obrir espais públics de memòria històrica interreligiosa, interconviccional, que reconeguin les coses, els errors que s'han comès, però també que reconeguin allò que té de bo les religions. Allò que de propositiu o de positiu tenen les religions. I en aquest sentit això seria útil que es fes no només des de les institucions religioses, des de les organitzacions interreligioses, sinó també des dels poders públics laics. Els poders públics també són corresponsables de fer que la religió tingui una presència positiva i humanista a la societat i evitar que no tingui una presència destructiva, negativa i antihumana a la societat. Pero no esperar que se caigan del cielo las soluciones, hay que trabajarlas. Hay que trabajar.
crear una institución interreligiosa para que haya comunicación. Es muy importante que haya comunicación interreligiosa y crear una base de respeto, de dignidad y sacar lo positivo de cada religión y arrinconar lo negativo. A base de esto ya se puede empezar a construir, pero no dejar las cosas solas, porque tienen que estar apoyadas, amparadas por las instituciones públicas, educar a los niños y dar ejemplos. Por ejemplo, ahora la última guerra en Gaza, solo al Estado de Israel le ha costado casi 60.000 millones de euros, más lo que hay que reconstruir a Gaza, otros 60.000, con 120.000 millones yo puedo educar, sacar médicos, hospitales, hacer miles de cosas. En 3 meses hemos quemado 120.000 millones de dólares. Es que es muy, muy exagerado. Entonces, hay que educar a la gente que el camino de la paz, del respeto, ¿dónde puede llevar? A la prosperidad. ¿Cuántas enfermedades con ese dinero podemos exterminar? Muchísimo. Entonces, yo estoy totalmente de acuerdo en que hay que trabajar para la paz, para la justicia, para la justicia social. Desde niños en el cole hay que tener un programa para fomentar la amistad, la solidaridad, el respeto, sacar las cosas buenas de cada religión y enseñarlas, porque la religión en el fondo es igual en todas. Yo sí creo en la esperanza y en un futuro mejor para todos. Seguimos una miqueta més? Com anem de temps, sí? Bé, doncs, molt interessant perquè crec que està clar que veiem el resultat, o sigui, què ens agradaria aconseguir. Estem dient la pau. Però també aquí s'està dient no només veus el resultat, sinó que tenim present les causes que a vegades. Que a vegades ens oblidem, volem directament, jo vull això, vull això. Però en canvi ens oblidem de la llei de causa i efecte. O sigui, has de crear algunes causes perquè puguin sorgir aquells efectes. Ja, si veiem, tot està, d'alguna manera, està funcionant d'aquesta manera. Llavors, sovint ens oblidem de crear les causes. Volem allò. I com deia al principi, a vegades vas amb una prestació i vull la pau, però ho dius des de l'odi, amb el que creus que és el culpable perquè no hi ha pau, per exemple. O sigui que crear les causes perquè puguin haver aquests efectes que tant volem. Perquè per més que ho diguem, volem la pau, s'ha de crear, s'ha de crear que ha sortit, doncs, des de les escoles, evidentment, queda claríssim que som les persones que hem d'alguna manera generar aquesta pau per dins, per poder-la expressar cap a fora, si no, és impossible, no sortiria. Si sortís, no seria de veritat, no s'aguantaria. Llavors, hi ha d'haver d'alguna manera aquesta consciència de les causes, també. De quina manera podem aconseguir la pau? Llavors, evidentment, les accions físiques, hem de crear aquest departament en aquesta escola perquè la qualitat humana sigui ensenyada allà dins, podem fer coses físiques. Això és una acció, que evidentment tota acció té un efecte, i si tenim clar que allò es causa per pau d'ens endavant, una acció física, però no oblidem que la paraula també és una acció. També crees uns efectes. La causa, la paraula és causa també, depèn del que dius, depèn de com ho dius, tot la paraula, l'expressió. I finalment, com que podeu imaginar, també, per què no, sabem que podem crear causes d'odi o d'amor des de la nostra ment. I així ha començat la nostra taula d'avui. La guerra no
pensem, el que pensem, el que hi ha per dins, el que pensem i el que sentim, també són causes d'aquests resultats que tenim. Llavors, el que cal, diria, no, és aquest cultiu de l'atenció plena en el moment present. I, evidentment, això no s'aconsegueix poques vegades, eh? Però encara que sigui poques vegades que ho aconseguim, la idea seria aquesta. Aquí realment podem crear les causes que portaran aquests efectes que tenen volem. Una notícia positiva és que actualmente en Cataluña hay un diálogo interreligioso desde hace 20 años o más, gracias a personas. Hoy rendimos también en esta mesa un homenaje al querido Juan Gutama, ¿no? Un sacerdote capuchín que fue el que empezó con todo el parlamento interreligioso. Un hombre comprometió su vida por la paz y comprometió su vida por el pueblo. Yo no estaba todavía en Cataluña, pero en las capuchinadas, cuando refugió a los obreros que reprimidos, ¿no?, en la época franquista. Y a políticos. Y cuando la iglesia de San Benito se reunía en las comisiones obreras de cualquier sindicato, ahí en el sótano. Es decir, espiritualidad con acción social. Es decir, compromiso, trabajo. No solo invocar acción social. El problema del mundo, el problema es un problema de que si es el mundo que queremos, esta economía, está acorde con nuestras tradiciones religiosas, o es una economía caníbal, devoradora, o es una economía que genera desigualdad, hambre, guerras, con intereses, donde pocos tienen mucho y donde la mayoría no tienen acceso a lo mínimo. Las guerras no son porque sí, tienen causas. Sirven a los gobiernos, sirven a los intereses de los grandes capitales. La palabra patria ya fue deformada por la palabra poder. Y el trabajo está en esto. El diálogo interreligioso en Cataluña es muy, muy profundo. Hay una hermandad comprometida a todos. Cuando digo todos, somos jueves, musulmanes, judíos, budistas, Hare Krishna, mormones. Sufis, Islam, todas las convicciones, Hare Krishna, Bahá'í, ¿verdad? Budismo del Tíbet, budismo Zen, ahí estamos juntos trabajando y sobre todo con los colegios. Los jóvenes hoy no tienen los prejuicios que teníamos nosotros con nuestros abuelos. Los jóvenes hoy quieren respuestas espirituales, le da lo mismo que la da. Los jóvenes hoy van a sinagogas, mezquitas, iglesias, mezquitas, y entre todos tienen en común. Trabajamos mucho con los colegios. Los colegios se olvidan de quién son. ¿Y qué hacemos? Visitamos cárceles, hospitales, mediaciones, barrios. Cataluña es un país donde puede haber violencia, como en cualquier sitio, pero no hay conflictos raciales, no hay un prejuicio, digamos, racial evidente. Puede haber siempre alguien que haga una manifestación o algo, pero aquí cualquier ciudadano tiene la libertad religiosa de manifestarse como quiere. Pero esto no es gratuito, esto se trabaja. Francia no lo trabajó, no integró bien a la inmigración, y hay barrios, hay guetos. Bélgica también, los conflictos que hay supuestamente religiosos en estos países es porque no fueron trabajados por la sociedad. Desde una palabra, yihad islámica, oh, terror, no, vayan al núcleo, que es yihad, viene de wahad, unión. Las palabras a veces se malinterpretan de lo que es. Recuerdo cuando, hablando de la Inquisición, salió una ley de retorno que decían, bueno, todos los nuevos que fueron expulsados de España, la monarquía les devuelve ahora la nacionalidad española. Yo estaba en esa época, había llegado hace poco aquí y estaba en la comunidad, ¿no?, nueva, y salió la ley de retorno, ¿no?, en que a los nuevos que justificaban que eran españoles del siglo XV, XVI, automáticamente eran españoles, vengan del país que vengan. Y yo dije, perdón. Y a los musulmanes que fueron expulsados, no hubo respuesta. Esto es el prejuicio, es un racismo.
y fueron expulsados, judíos y musulmanes. Bueno, mi comunidad tampoco me aplaudió mucho, pero tengo que decir. Me dice, ¿qué hablas? ¿Tú caes de la boca? Pero es esto, religión. Cuando hubo atentados hace unos años, nos llamaron de los medios de prensa y me tocó atender un teléfono de la comunidad que el periodista me preguntaba, ¿no? Yo siempre lo digo, me preguntaba, ¿qué piensa usted del terrorismo islámico? Digo, mire, periodista, no entiendo lo que usted me pregunta, usted no está formulando bien la pregunta. ¿Por qué? Una cosa es el terrorismo, otra cosa es el Islam, que viene la palabra salam, que quiere decir paz. Y me dice el periodista, ya veo que con usted no puedo hacer debate. Y yo digo, y ya veo que contigo solo buscas la morbosidad. La paz no es noticia. La paz no es noticia. Y esto es lo que nosotros tenemos que empezar a buscar. Frenar. Tenemos que salir, manifestarnos en la calle por la paz. Tenemos que buscar la forma en que, pero no solo por uno, por otros, por todos. Sufre el pueblo palestino la represión de un gobierno fascista. Sufre los saharauis el olvido y el ostracismo. Sufre los kurdos en Irán la persecución. Hace poco le dieron el premio a la defensora de Masha Amini, que estuvo en la cárcel porque no quería usar el velo. Y en otros sitios, en Medio Oriente, más cerca, al revés, las que usan velo se las persiguen. Debemos buscar este compromiso con la auténtica espíritu de religión, con el amor al prójimo como a sí mismo, no solo desde un punto de vista espiritual, idílico, es en todos los campos, en el material, en el económico. En el judaísmo como en el Islam no existe el concepto de caridad. Es decir, cuando se ayuda una persona, no hablamos de caridad. Se habla de sedeca, que es justicia. La caridad es una ayuda, aunque el objetivo sea el mismo. El concepto es esta justicia. Decimos esta palabra, es tanto en el mismo verbo. Rahma, rahamim, que quiere decir compasión, pero justicia. ¿Qué quiere decir justicia? Darle al que no tiene lo que le sobra al que tiene, la necesidad de cubrir. Yo creo en eso. Aquí hay movimientos en el Estado español muy interesantes que son las ecoaldeas, ¿no? Que son movimientos que empiezan a tener el concepto ecológico de compartir y aprovechar. Esto es provocar una nueva óptica de lo que es la visión humana, de lo que era antes una tribu, una congregación, ¿no? Los esenios, ¿no? de volver, ¿no?, al concepto meditativo en ese sentido. Una señora a veces, el pueblo a veces no entiende bien lo que pasa, a veces no tiene la información. Siempre hago una reflexión así un poco humorística, a pesar de la crudeza de la situación, que las personas quieren la paz, pero a veces no entienden muy bien la situación. Había señora que decía, pero estos judíos, estos musulmanes, ¿por qué no solucionan su cosa como buenos cristianos? ¿No? Un poco así. Gracias, Jorge. Gracias a todos cuatro, porque yo creo que estar capaços de fer un plantejament constructiu. No hem de veure que no existia la cara fosca de les religions, sinó que l'hem tingut present. Però penso, no, Einstein deia que la pau no s'aconsegueix per la força, sinó que només es pot aconseguir a través de la comprensió. Jo crec que avui hem fet un esforç de comprensió i que, per tant, això són petites llavors. Hi ha persones del públic que han demanat la paraula mentre estàveu parlant. Si us sembla bé, els hi donarem pas, que puguin dir la seva i així es podeu mantenir un diàleg amb el públic. Gràcies. Buenos días.
Mi nombre es Dora Vargas, soy colombiana y quiero hacer un aporte muy interesante. Este Día de las Religiones me parece muy importante, por el cual hemos identificado que hay una problemática, que hay unas guerras, y también identificamos y conocemos que de la religión parte la moral, ¿sí? Y la espiritualidad del ser de cada persona. Entonces sabemos que las religiones son tan importantes para nosotros como personas, porque desde nuestro ser es donde empieza todo, para toda una sociedad. Entonces pienso yo y digo yo, si esto lo tenemos claro, y como decía el señor Francis y Jorge, decían, hay que manifestarse, hay que hacer algo. Pienso yo, ¿por qué no organizar? ¿Por qué no hacer una organización por la vía legal? Formar un comité de religiones, sí, pero que sea aprobado por el gobierno, para que desde allí salgan leyes en el cual sea algo constituido verídicamente y las religiones también estén bien sustentadas y cimentadas para aportar a la humanidad, ¿no? Y también prevenir. Estamos hablando de las guerras en otros países, pero al igual estamos aquí, no sabemos de aquí adelante qué vaya a acontecer, ¿sí? Entonces, yo pienso que tenemos identificadas las problemáticas. ¿Por qué no hacer algo para dar soluciones a todas estas, a estas problemáticas? Pienso yo, ¿sí? Hay en un país, en mi país, esto se ha venido trabajando hace poco y está dando buenos resultados. Hemos conformado unos comités de libertad religiosa porque estaban atacando las religiones, el Estado, el gobierno, y se han conformado y se están trabajando por cada comunidad, y esto ha aportado mucho beneficio para la comunidad allá, porque también tenemos problemas sociopolíticos muy graves. Muchas gracias. Bueno, buenos días, también muy agradecida por la presencia de todos ustedes, y creo que este es un debate importante que se tiene que dar, pero a veces yo me pregunto, entendiendo que hay un discurso dominante, una distorsión mediática que en relación al caso de Gaza, por ejemplo, nos quiere hacer creer que lo que aquí hay es una guerra entre dos religiones, entre la musulmana y la judía, o que hay un conflicto que se generó el 7 de octubre, cuando la situación no es así, ¿no? O sea, cuando Gaza está viviendo más de 16 años de asedio y décadas de resistencia a su ocupación, ¿no? Entonces, yo, mi pregunta iba, yo veo que hay muchas buenas voluntades, hay mucho interés, estos espacios me parecen propicios para debatir estos temas. Pero ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la vía de solución? ¿O qué esperan? Yo, principalmente mi pregunta era una pregunta que quería hacer a Jamel, que ¿qué es lo que espera de los líderes religiosos? Pero de todos, en el sentido de que aquí hay gente que si la prensa nos hace creer que es una guerra entre judíos y musulmanes, pues tendrían que salir a responder todos, budistas, católicos, cristianos, evangelistas o todas las religiones que existen, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que espera? Primero la pregunta es, ¿qué espera que pudieran hacer los líderes religiosos? Y segundo, ¿cómo nosotros como sociedad civil podemos aportar a todo este tipo de solución, ¿no? Porque es real que lo que nosotros queremos es la paz. Y no somos los que dominamos los grandes poderes económicos como para pararla, o sea, como para parar la guerra. Por lo tanto, como ciudadanos de aquí, de Tarragona específicamente, ¿cómo podemos aportar a este camino hacia la paz?
día estaba en una conferencia en Madrid y me dirigieron una pregunta de que si condeno los actos del 7 de octubre, y yo les dije que esto es como uno entra en un cine en la mitad de la película, porque la cuestión no ha empezado el 7 de octubre, como dijo en su intervención, de que la Franja de Gaza lleva sufriendo casi 17 años de un asedio constante. No se puede permitir entrar esto o otro, total, absoluta. Si Israel renuncia que ha retirado de la Franja de Gaza, entonces, ¿quién ejerce ese poder para el bloqueo? No deja desarrollar una vida cotidiana normal. Entonces la cuestión es causa-efecto. La causa está clara, hay una ocupación y esa parte política que está interesada, ejemplo, es Netanyahu, porque en un tiempo en una universidad en Bar-Ilan dijo que está a favor del Estado palestino y ahora no, cada vez cambia. ¿Por qué? Porque él tiene intereses personales y quiere instrumentalizar a esos grupos religiosos por su interés personal. ¿Quién está pagando la factura? No solo el pueblo palestino, todos. Nosotros queremos, exigimos a Europa que defienda sus valores, que no haya, cuando nosotros denunciamos la política de doble rasero, es porque vemos en una condición similar, en una situación igual, el comportamiento es totalmente diferente. ¿Por qué? Por intereses. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, y es una buena pregunta, es alzar la voz, unificarnos todos los que amamos la paz, amamos la estabilidad, el desarrollo normal de nuestras generaciones. Tenemos que defender la paz. ¿Cómo? Defender derechos humanos, la legalidad internacional, que son las reglas del juego entre todos. Yo creo que hay que empujar, presionar para que coexistimos todos de forma igual ante la justicia, ante la legalidad. Todo esto son valores que tenemos que defender, pero igual, en todos los sitios, en todas las condiciones, de manera igual. En sitio todo igual. En primer lugar, me van a perdonar aquellos que representan, yo no soy rabino, soy profesor de cultura hebreo. No quiero ofender a ninguna religión, pero cuando un rabino, cuando un cura, un mohén, cuando un imán bendice las armas, para mí no es ni cura, ni mohén, ni imán. Cuando un rabino defiende un acto de guerra, no son seres, no son para mí rabinos, no me representan. Cuando bendicen a los soldados y a las guerras, no me representan. Sea quien sea, cura. Ellos tienen que poner su cuerpo y decir paz. No pueden. Y ahí es cuando la religión se transforma en política. Y ahí es cuando la religión se teocratiza, se extrema. No puede haber ninguna guerra que se justifique, salvo la del hambre, rabinos bendiciendo armas. Esto es terrible. En la sinagoga yo condeno cuando los rabinos bendicen la guerra. No, haz un rezo por todos los caídos, por todos los muertos. Una. Denunciar cómo los poderes de la religión siempre estuvieron aquí mismo, cuando van a bendecir a las fuerzas armadas. No. Echarle agua a la tierra, pero no un tanque. ¿Qué es esto? Es la contradicción de la religión. Por otro lado, quiero decirles que yo, los problemas políticos de concretamente Israel y Palestino, yo no los represento. Tienen que ir a la embajada de Israel, yo no soy israelí, como les dije.
pero sí me juego en la realidad que sí es ciudadano de lo que es la política. ¿Se entiende esta diferencia? ¿No? Porque primero desde aquí quiero seguir. Yo no hago debates políticos sobre determinado país, doy mi visión de la vida, mi ideología sobre la vida. Pero hay algo pragmático, como tú decías, hay una realidad de lo que está sucediendo. De los últimos noticieros que escuché en estos 1 o 2 meses, la política o el político que para mí llegó a dio la respuesta más coherente y más precisa fue, creo que es vicepresidenta de la OLP o consejera de la OLP de la Franja Occidental, de la Franja del Jordán, ¿no? De la Organización de Liberación Palestina, que no me acuerdo su nombre, es una creo que es vicepresidenta o consejera de Exteriores, no recuerdo el cargo. Ella es en funciones, ¿no? Representa al gobierno de Abu Abbas, y dijo, no, dijo algo similar a lo que tú decías, no puede haber guerras, aquí tienen que existir dos países, dos estados, no solo por el bien del pueblo palestino, por el bien de los ciudadanos israelíes. Me pareció una madurez política de lo que es el conflicto. Ya en el año, así como a estos rabinos que salen a combatir incluso, ¿no? Con armas, ¿no? ¿Cómo puede haber una tipa con un arma? Puedo tenerla para defenderme, no sé, un martillo o algo, pero ¿cómo puede salir? Tiene que haber objeción de conciencia, no puede. Los testimonios de Jehová, cuando era el tercer rey, se oponían a hacer el ejército, se oponían. Y hoy son víctimas del nazismo. Tiene que haber objeción de conciencia a las armas. Y del otro lado también, ya en el año 1936, Husseini, que era el mufti de Jerusalén, pactaba con Hitler, haciendo programas contra los judíos y contra los yugoslavos que había en Europa. O sea, deformación de lo que son los líderes religiosos. La OLP surgió más o menos, no sé, en la década del 60. Y hubo un luchador que fue el más criticado y que fue el más espiritual también, a pesar de no ser religioso, George Habash, Jorge Habash, George Habash, médico. Y él combatía a Israel porque tenían que devolver a la frontera del 67 y también a Jordania, que es un invento del Imperio Británico y del Imperio Francés. Jordania, reino semita, históricamente, de acuerdo a un concepto de lo que es Naciones Unidas, es del pueblo de Palestina. Yo creo que, no sé cuál es la solución, ni la tengo. No puede haber, hay que compartir la tierra en común. Quizás podemos atajarnos desde un punto de vista real político a lo que resolvió las Naciones Unidas en noviembre de 1947, dos estados, que a partir de 1967 Israel conquistó todos estos territorios. Quizás devolver todos estos territorios que, según las Naciones Unidas, no son del Estado de Israel y que son la base del conflicto actual. Pero no puedo hablar, no sé bien cuáles son las soluciones desde el punto de vista estratégico político. Sí, desde el punto de vista humano, digamos, que es de compartir. Y quiero dar, porque estuve investigando, de que hay movimientos que están por la paz. Los medios, la televisión, los medios de comunicación los silencian. Pero hay movimientos de red de solidaridad árabe-judeo, que son jóvenes que salen a condenar la guerra actual, la ocupación, que piden por la libertad de dos países. Otro se llama Standing Togeter, muy, muy conocido, que no solamente pide por la paz, sino también por un sistema, una forma de vida ecológica de igualdad. Es decir, que tiene una concepción como visión del mundo. Familias, están las familias de heridos y muertos de tanto israelíes como palestinos, unidas por la paz.
¿no? El famoso Mujeres por la Paz, que eran mujeres que salían a oponerse al maltrato que daban los soldados israelíes en el mundo. La famosa orquesta que hizo en su momento por el arte de Nuremberg, ¿no? Con jóvenes palestinos israelíes, ¿no? Condenada por el Estado de Israel, que fue una maravilla. Hay dos cantantes, una se llama Nora, Mira Alwat, que es palestina, ¿no? Y Noah, que es una cantante israelí. Y ambas hacen recitales por la paz, porque van más allá de las fronteras. Van a la verdadera frontera, que es la del amor y del corazón. Estas personas juegan sus vidas más allá de quien está en un canal. Ese compromiso, ¿no? Esa acción que hacemos. Y esto es un poco lo que quería terminar con la primera pregunta, ¿no? Así que yo creo que estos actos pueden servir, porque es muy fácil hablar de un asiento, ¿no? De esta silla, pero también sentir el dolor de lo que está sucediendo, ¿no? Con miles de muertos, niños, gente, generaciones que van a causar más odio en las futuras generaciones, y con la desesperación, ¿no? Con la desesperación de lo que es esto, ¿no? Gracias, Jorge. No sé, Montse, si vols dir alguna cosa. No? Vostè? Sí? Doncs fem aquesta última intervenció i ho deixem aquí. Dues intervencions més i ho deixem aquí, d'acord? Gràcies. Realmente estamos hablando aquí sobre las religiones cristiana, musulmana y judía. Realmente las tres y budista. Realmente Dios sí existe y no es fascista. Dios quiere que las personas seamos buenos con los buenos. Y si ignoramos la causa o desviamos la causa, y no profundizamos en la causa, no podemos aportar la solución. Si la solución siempre le falta para que siempre habla alguien que no está contento. Yo aquí estoy, tengo 74 años, he venido a España cortado, me he hecho el Estado de Israel cuando tenía 19 años. Mi vida, mis antepasados y mis antepasados, todos somos palestinos. Palestina en el 1900, y cuando la declaración Balfour en 1917 dijo que el gobierno de su majestad ve con buenos ojos que los judíos hagan un estado en Palestina sin perjuicio a las minorías existentes. Las minorías existentes eran el 97%. Eso se puede llamar minoría. Somos 97%. Somos los musulmanes y los cristianos. Los musulmanes cristianos, el 3%, bebía judíos, que eran judíos palestinos. No había ninguna diferencia, bebíamos juntos todos. Ahora, ya veréis cómo se va a solucionar. Solucionar el problema judío palestino. Si el 97% está fuera como refugiados y no puede volver a su casa y su tierra, el judío puede practicar su religión como yo puedo practicar mi religión aquí, y no necesito estar en otro sitio, pero quiero estar en mi país, quiero tener mi tierra. Yo antes, 3 días antes de que me echaran, me hicieron una entrevista, un interrogatorio. En el interrogatorio me decían, solamente voy a hacer lo último, me decía cómo se soluciona el problema palestino. Y dije, bueno, se reunían entonces los cuatro grandes, América, Francia, Inglaterra, Rusia, no encontraban una solución. Y digo, los cuatro grandes no encuentran una solución, ¿quieres que te dé la solución? Dice, no, quiero tu opinión. Y digo, claro que sí. Lo primero que se tiene que hacer, el palestino que está fuera de refugiado,
en los campamentos de refugiados vive, antes vivía una vida digna y ahora vive como mendigo. Tiene que volver a su casa y su tierra. Y hablamos después, a partir de aquí hablamos de paz. Porque la religión palestina había liado esto, había dicho que tenemos, que vamos a fundar un país laico, todos juntos. Pero cuando este me pregunta, me hace un círculo en un papel blanco, me dice, ahora viven 50 judíos aquí. Viene un parecido y dice, esto es mi casa y mi tierra, ¿qué hago con los 50? Le dije simplemente, nosotros en árabe tenemos un dicho, el que sube el burro al árbol es quien tiene que bajarlo. Y por lo tanto, nosotros, el palestino, que es su casa y su tierra, tiene que vivir en su casa y su tierra. Nosotros no hemos creado el problema. Es insolucionar el problema de fondo, que es el tema de los refugiados que están fuera. No pueden trabajar, en el Líbano no pueden trabajar, está prohibido trabajar. En Gaza no pueden ni moverse, no pueden prácticamente casi respirar. Sin que haya justicia, sin que haya justicia, no se puede, no podemos hablar de paz, desgraciadamente. Yo siempre he dicho, desde que he venido a España, que desgraciadamente algún día será la tercera guerra mundial, será por culpa de Palestina. Porque no hay justicia. Y el que tiene algo, el que es suyo algo, lo quiere. Y realmente, en el Islam, nosotros creemos en el judaísmo. No podemos decir más. El cristianismo, para nosotros creemos en Jesucristo, creemos en Moisés, y creemos en Sara, en todo, en Jacobo, en Abraham es nuestro padre también, a los árabes, ¿entiendes? Por lo tanto, no es, Palestina no es un tema de, ocupación. El judío, con todos mis respetos, donde está tiene que practicar su religión. Es que yo creo que si tiene una religión justa, el cristianismo es lo mismo. Simplemente tenemos que... La palabra justicia es muy... realmente no se puede confundir. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío, respeto unos a otros, humanos. En el Islam decimos matar a una persona. Que matemos a una persona, no estamos diciendo musulmana o cristiana, o... no, una persona, es como se mata a toda la humanidad. El matar a una persona es como matar a toda la humanidad. Tenemos que ser, yo tengo una idea, no sé si es verdad o no es mentira. El colonialismo, desde 1907, que tuve una reunión porque, claro, la Europa iba abajo y había que ocupar más o menos por el Oriente Medio por las riquezas que tiene. Ahora también esas guerras que hay por los campos de gas que hay en el campo en Gaza, como en el Mediterráneo, donde está el Líbano. Hay guerra. Porque quieren más terreno, quieren ocupar este gas que lo manejan Estados Unidos, etcétera, etcétera. Mientras hay justicia, mientras nos dejemos manipular por estas potencias mundiales que utilizan el veto, 5 países manejan el mundo entero, especialmente Estados Unidos. 240 años desde que sigue con Estados Unidos, ha pasado 220 años sin guerras, porque quiere dominar al mundo. Si no se arregla esto, ya verás cómo se va a arreglar. Gracias. Cuando matan a un palestino, se van al cielo.
Y cuando tienen la gana, bajan a los pueblos, queman los pueblos o cortan los olivas o árboles. Mi pregunta al señor Jorge, en el libro santo vuestro, ¿qué hay para esta gente piensa así? ¿Por qué lo miramos en la guerra de Gaza? Un soldado israelí regaló su hija en su cumpleaños, bombardeó un edificio entero, tiene 100 familias, mujeres y niños. Y también hay ministro de Israel que ha dicho que tenemos que bombardear Gaza con bombas norteas. Y de verdad creo que han quedado encima de Gaza más que bomba nuclear. ¿De dónde vienen de este odio? Porque la mayoría son religiosos y nosotros sufrimos bastante en Cisjordania, especialmente en Hebrón. En Hebrón hay 500 colonos, pero en el medio de Hebrón y la gente allá no puede más estar esperando. Es mi pregunta, gracias. Sí, mira, yo creo que has escuchado en este encuentro mis ideas cuando estaba hablando. Es decir, que te decía, yo no soy israelita y yo te daba mis ideas sobre la Torah, ¿no? El amor al prójimo, conformar un mundo de igualdad, conformar un mundo de ideales, condenar la guerra. Los sabios dicen que no ofende a una persona, ofende al mundo entero. Y que ni salva una vida, salva el mundo entero. Y está sucediendo todo lo contrario. También te diría que los pueblos sufren la discriminación y las persecuciones. Hay que tener empatía por el pueblo palestino, por el pueblo saharaui. Los judíos también, durante 2000 años, no tuvieron libertad, fueron perseguidos. Los nazis querían destruir, y eran judíos laicos, no eran judíos religiosos, ¿sabes? Simplemente por ser judíos. Si tenemos que hablar de historia, esto viene todavía de hace 2000 años, cuando Israel vivía en la tierra de Israel, vivían pacíficamente de todos, y el imperio romano entró, destruyó, y ahí empezó el martirio del pueblo hebreo, ¿no? Con el exilio. En el arco de Tito en Jerusalén se ve el candelabro. En realidad, no voy a mezclar política, te hablo de historia, nada más, ¿no? Y ahí empezó el exilio, ¿no? Nunca los judíos tuvieron una libertad para vivir en forma civil, siempre tuvieron que vivir en época de paz, ¿no? En Europa fueron perseguidos durante 20 siglos. Y como decía antes, en los países musulmanes, en Yemen, en Irak, Siria, vivían con una libertad total, porque son las mismas leyes, las comunas, las costumbres, ¿sabes? Pasaba un rabino y tenían que darle respeto como un ministro. Se bajaban del caballo, ¿no? Cuando veían. De hecho, el Maimónides, un sabio del siglo XI y médico, fue el médico de Alejandría del califa de Egipto. Entonces, todo pueblo tiene derecho a la autodeterminación, tiene derecho a vivir en paz. Los judíos que iban a Israel, a la tierra de Israel, se llamaba Palestina en aquel entonces, bajo el mandato británico, a hacer una vida social, que sí, eran laicos, no eran religiosos, también fueron masacrados por la teocracia llamada islámica, porque no es islámica, por los mufis en el año 1939, 1936, hubo pogroms de los jóvenes. Hoy el mundo evoluciona. Imagínate, cuando hoy hablamos de machismo,
En el año 1920, ver en los kibbutz hombres y mujeres bailando por igual, cantando, ¿no? Estudiando por igual en las universidades, en una sociedad teocrática oprimida por los jeques, ¿no? Hoy los ultraortodoxos judíos eran igual que los teócratas de antes. Se radicalizó la raza. En realidad, la palabra palestina la puso Adriano, el emperador romano, en el 165 de Cristo. Siempre fue el reino de Judea e Israel. Te hablo de historia. Pero la realidad es diferente, ¿no? Hoy, la realidad es diferente. Hoy tiene que haber en Israel una solución a dos estados, ¿sabes? Tiene que existir, porque si no, se van a destruir. Todo lo que está haciendo para mí Israel es un horror, ¿no? No es Israel, es el gobierno. Porque te nombré como los civiles tienen las bases entre ellos. Estoy hablando de los gobiernos. Estados Unidos va a luchar hasta el último israelí. Es una guerra de Estados Unidos. Es una guerra de, no de Estados Unidos, porque también el pueblo estadounidense sufre la opresión. Analicemos lo que es los gobiernos que responden al capital y diferenciemos al pueblo, porque si no vamos a odiar también a un ciudadano norteamericano, estadounidense. Debemos compartir el amor y diferenciarnos. Las guerras, la religión, las guerras no tienen frontera. Las guerras responden a intereses económicos. ¿Sabes? Al final Israel vende armas, Egipto vende armas, Irán vende armas, entre ellos Rusia, Ucrania, los pueblos. La solución es la paz entre los pueblos, crear fronteras donde puedan convivir y amarse como aquí en Europa. ¿No? Esa es la solución, ¿no? Yo creo en esto. Tenemos la misma raíz, Shalom, Salam, es decir, paz. Y esta es nuestra actitud. Yo, para completar lo que decía, yo creo que no podemos perder de vista de que los fundamentalistas de las tradiciones religiosas, la mayoría de ellos son intolerantes. Y interpretan los textos religiosos de manera que para el sentido común, para la racionalidad básica, es incorrecto. Y a partir de esa interpretación incorrecta hacen auténticas salvajadas. ¿Me explico? Por ejemplo, yo sé, hay pasajes en la Biblia donde dice a los homosexuales que ejecutarlo. Puede haber un fanático religioso que, como lo dice el pasaje, vaya por la calle, pilla a un homosexual y lo mate. Pero el sentido común, la racionalidad, la interpretación no literal de los textos, la interpretación simbólica y poética de los textos nos da a entender que no hay que matar a un homosexual. Por ejemplo, me decía un miembro de la comunidad judía, ¿cómo interpreta un judío progresista ese texto? Pues que hay que acercarse a aquella persona que es distinta, no a los que son semejantes. No que hay que matar al semejante, al que es semejante, al que quiera o semejante, sino que más bien hay que acercarse a la diferencia. Y perdón, y que en el sentido homosexual no es como el actual de la voz, sino que en un sentido que si el ser humano no va a tener sexo con el ser opuesto, no hay generaciones futuras. Exacto. Eso es un sentido de reproducción. Pero lo interesante es la clave está en la interpretación. ¿Qué hace que algunas personas interpreten los textos de manera inhumana y que otras personas lo interpreten de manera humanista? Ahí está la clave de los fundamentalismos religiosos. Y eso es muy importante, no dejar que algunas personas que se llaman religiosas, haciendo una interpretación completamente sesgada de los textos, nos hagan creer a los demás que sí que son religiosos. No lo son de religiosos. Ellos dicen que son religiosos, pero no lo son. Y me remito a la fatwa de Tahir al-Qadri cuando dice que los terroristas
supuestamente islámicos para algunos medios de comunicación, no son musulmanes. No son musulmanes. No podemos dimitir de denunciar estas barbaridades que se están produciendo no en el Islam y en el judaísmo, en todas las tradiciones, también en el cristianismo. En el cristianismo hay grupos fundamentalistas que justifican la violencia armada. Los gedeones, por ejemplo. Pues esos grupos hay que denunciarlos. Ellos dicen que interpretan la Biblia y que la interpretan bien. Nosotros tenemos que decirles desde la academia, desde el consenso, desde las plataformas interreligiosas, usted está equivocado, señor, usted está mal. Vaya al psicólogo, vaya al psiquiatra o vaya a un centro de rehabilitación, pero usted está mal, esto es un error. Porque si no, todo este grupo, entre comillas, de locos, nos vuelven locos a todos. Es triste, pero es así. Gràcies. Gràcies a tots quatre, gràcies a les intervencions, gràcies per compartir els coneixements, l'experiència, per compartir també el dolor. I això, no? Com, jo crec que com a resum, fer aquest esforç de denúncia cap a fora d'aquestes barbaritats, però també fer un esforç de no cultivar l'odi a nivell intern, és a dir, la pau no comença des de dins d'un mateix. Jo crec que avui ho hem vist clarament. I la Montse acaba finalment. Sí, però és que justament això que deia el Francesc no fa clar, que és increïble que s'interpreti d'aquesta manera, no? I de com és possible que un interpreti una cosa a una altra. Ara només això queda claríssim amb aquest exemple de que es va, és la nostra percepció, el que veiem és el que tu ets. Per això és tan important d'alguna manera la transformació individual, també canviar com les universitats. Gràcies, Montse. Doncs ho deixem aquí, que donaria molt de sí. Ens trobarem un altre dia per continuar-ho treballant. Gràcies.